Según información de fuentes independientes, los centros de votación estuvieron prácticamente vacíos. El pueblo nicaragüense, privado de una elección libre y justa, dio mayormente la espalda al gobierno de Ortega Murillo y optó por quedarse en casa. Ahora debemos enfocarnos en el futuro. He hablado con numerosos nicaragüenses acerca de lo que desean. Y lo que estamos oyendo es que quieren que se libere de prisión a sus seres queridos, obviamente. Quieren que se invaliden las leyes represivas que limiten a la libertad de expresión y restringen a la sociedad civil. Quieren un gobierno que rinda cuentas y que esto incluya un sistema político transparente que permita inversiones a largo plazo y mayores oportunidades laborales y un sistema judicial al servicio del pueblo, y no tan solo de quienes tienen el poder. Quieren poder elegir a sus líderes en elecciones libres y justas. Quieren un futuro que solo podrá darles la democracia. Estados Unidos y la comunidad internacional tienen más determinación que nunca de ayudar al pueblo nicaragüense en su esfuerzo para lograr ese futuro, ¿no? Nicaragua, y también vinculado a los compromisos con la democracia que la misma Nicaragua ha asumido, entre otros instrumentos, a través de la Carta Democrática Interamericana. En las últimas 48 horas se han hecho innumerables llamamientos de la región y del mundo por el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, especialmente por la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos. Mañana se inaugura la Asamblea General de la OEA y a lo largo de 3 días los países interamericanos, hermanos de Nicaragua, discutirán la respuesta a esta destrucción de la democracia. La región debe ahora promover la rendición de cuentas por parte del gobierno de Ortega Murillo e impulsar acciones en virtud de la Carta Democrática Interamericana. Los Estados miembros de la OEA se pronunciaron claramente en defensa de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua a través de resoluciones adoptadas por mayoría abrumadora en junio y en octubre de este año, con el apoyo general de 26 Estados miembros en cada caso.